Por fin el personal del sector salud que falta por ser vacunado contra el COVID-19 comenzará a recibir la dosis a partir del próximo miércoles 28 de abril, a la par de los maestros. El secretario de Salud, Manuel de la O, informó que tras un diálogo con el general Juan Manuel Pérez, coordinador de la Brigada Correcaminos, acordaron destinar 26.000 dosis de Pfizer para los trabajadores de la salud que han protestado. Le hice la propuesta de aplicarla el miércoles, el próximo miércoles 28 de abril, junto cuando iniciemos la vacunación con el personal de educación. Ya tenemos la vacuna que se va a aplicar al sector salud es la vacuna Pfizer. A lo mejor no vamos a tener suficiente porque en este momento tenemos alrededor de 26.000 dosis. En un censo preliminar se tiene registro de aproximadamente 37.000 trabajadores de la salud que faltan por ser inmunizados, pero la cifra podría ser superior. Vamos a tener nosotros ahorita en este momento alrededor de 26.000. Y lo platicamos los días que tenemos reunión y van a llegar 26.000, pero posteriormente nos van a estar llegando nuevamente vacunas. Quiero decirle al sector salud, a mis colegas, que los vamos a vacunar. En tanto, aún no se define la logística para aplicar las 12.309 vacunas de CanSino para el personal docente. La gran mayoría de los maestros están concentrados en el área metropolitana. Así que en una reunión que tuvimos vía Zoom, acordamos que existan lugares como drive-thru, como la Arena Monterrey, como el estadio universitario donde se puede hacer el drive-thru y también puntos donde pueda ir el personal a pie a vacunarse. Estamos viendo cuáles son los puntos estratégicos para facilitarles a los maestros el traslado, cuidarlos y que vayan felices posteriormente ya vacunados. Para ello se analiza la posibilidad de instalar módulos drive-thru dando preferencia al área metropolitana, donde se concentra la mayor parte de maestros. Telediario, Sandra González.